En nuestra síntesis por el país, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados terminó la discusión del proyecto de ley conocido como Agenda Corta Antidelincuencia. La instancia despachó un informe en que recomienda a la sala aprobar la mayoría de los artículos, incluido el que permite la aplicación de control preventivo de identidad. Al respecto, el presidente de la comisión, Daniel Farcas, del PPD, dijo que esto es una señal positiva, ya que el 80% de la ciudadanía está a favor de este control, que tiene como objetivo hacer cumplir las 66.000 órdenes de detención pendientes que existen en el país. Siguiendo en el plano económico, la Empresa Nacional del Petróleo informó que a partir de este jueves el precio de las bencinas tendrá una nueva alza en sus precios, en todos sus octanajes. Según el informe semanal de la estatal, indica que la gasolina de 93 octanos aumentará su valor en 4 pesos por litro, la de 95 octanos en 4,7 pesos y la bencina de 97 octanos se cotizará en 5,4 pesos por litro. En tanto, el querosén y el diésel tendrán disminuciones de precio en su valor, ya que se cotizan en 7,3 y 5,4 pesos por litro respectivamente. Culminando en el plano judicial, Mauricio Valero, socio de Natalia Compañón en la empresa Cabal, volvió a declarar ante el fiscal Sergio Moya en la Fiscalía de la Región de O'Higgins. Según un medio nacional, el empresario estuvo por más de 4 horas declarando y la diligencia de carácter secreto tenía como objetivo entregar más detalles y profundizar algunos puntos de su más reciente testimonio, el pasado 23 de marzo. Recordemos que en la declaración anterior, Valero reveló detalles que terminaron dando un vuelco en el caso, ya que desmintió parte de la versión entregada por Compañón. Uno de los temas que abordaron fue Railex, empresa que aprecia en los correos que se enviaron Compañón y el empresario. Valero declaró que su socia habría utilizado 15 millones de pesos para una negociación con la empresa Codelco, aunque la iniciativa nunca se desarrolló.